ba 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 Do do ba 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 Buenas tardes, bienvenidos un año más. Estamos hoy, la verdad, que muy felices, muy contentos porque, bueno, estamos de celebración. Cumplimos 15 años aquí en Puerto Banús, en Marbella, y nosotros como empresa Target lleva 25 años organizando este tipo de eventos prácticamente en toda la geografía española. Y bueno, satisfechos por todo lo que se ha hecho durante todos estos años. Y tenemos muchas sorpresas que vamos a realizar durante todo este evento con la gente, con los visitantes, para, como decía en un principio, festejar los 15 años aquí en Puerto Banús, que parecen pocos, pero verdaderamente son muchos años. Y bueno, lo vamos a hacer con mucha alegría, con mucho, como siempre, con mucho trabajo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acudir a esta inauguración de la 15ª muestra internacional de artesanía aquí en Puerto Banús. Y ante todo, lo primero, quiero trasladar las gracias de parte de nuestro alcalde José Bernal y del resto de equipo de gobierno
a la Asociación de Empresarios de Puerto Banú y a Target Eventos Especiales por contar con este municipio durante 15 años consecutivos para la realización de esta muestra de artesanía internacional. Bueno, pues hemos podido, como bien ha dicho mi compañera Ana, hemos hecho un pequeño recorrido a través de los distintos puestos de la que hay montados aquí en esta muestra internacional, y es una verdadera maravilla, un lujo que en Marbella y en Nueva Andalucía, en Puerto Banú, podamos disfrutar de esta gran amplia variedad de distintas culturas, de distintas, como ha dicho Ana, de distintos rincones del mundo, donde en un pequeño paseo podemos darle la vuelta al mundo. Ya no en 80 días como Billy Fox, sino en 35 jaimas, con un montón de stands de distintas, que va desde gastronomía, artesanía, ropa, vamos, hay una amplia variedad, y vamos, desde la tenencia de la alcaldía, pues nos sentimos orgullosos que este tipo de eventos podamos tenerlo dentro de nuestro término municipal y aquí en Puerto Banú, y reiterar el apoyo siempre desde la institución, desde el ayuntamiento, a este tipo de eventos, para que entendemos que fomentan el turismo, que es la industria de la que vivimos aquí en Marbella. Por último, para terminar, bueno, darle las gracias a los promotores de estos eventos, porque entendemos que es importante para nuestro municipio y es un reclamo más para la zona de Puerto Banú, y reiterar la invitación a todos, a los que nos visitan y a los vecinos de tanto Marbella, San Pedro y de otros municipios también, que puedan disfrutar de esta pequeña maravilla que tenemos en Puerto Banú. ¿Para la noche mágica, la noche de San Juan? Sí, hemos todo listo, está ya funcionando, está en marcha ya la música allí en la playa de la salida en San Pedro, y todo preparado para que a las 12 de la noche, en esta noche mágica de San Juan, podamos disfrutar de todos los, junto a nuestros vecinos y nuestros familiares, como decíamos, de la noche mágica de San Juan, y que se celebra tan especialmente en la zona de la costa, y Marbella y San Pedro no podían ser menos. Sí, Fernando Sisti, bueno, yo soy coordinador del evento. Simplemente estoy a cargo de los detalles, montaje, desarrollo, distribución de los stands y fundamentalmente, bueno, después la puesta en marcha y desarrollo final, ¿no? Pero esta forma parte de la empresa, una empresa Target, ¿no? Sí, la empresa es Target Eventos Especiales. Uh-huh. Y lo que hacemos, tenemos varias marcas, y una de las marcas es Muestra Internacional de Artesanía, que así se llama este evento. Así lo llamamos el primer año, que como decía recién, en la inauguración llevamos 15 años, y los dos primeros años comenzó como una feria simplemente de artesanía, pero para que fuera sostenible fuimos haciendo pequeños matices y cambios para que la gente se divirtiera y tal. Entonces esos cambios la gente inmediatamente lo felicitaba con su presencia y venía año a año. Es así que todos los años hemos ido incrementando el número de visitantes, y podemos decir que, por ejemplo, el año pasado ha superado el 1,5 millones de personas. Es una feria que es de análisis, prácticamente, porque no hay en toda la geografía española un evento de esta magnitud, y en el resto de Europa prácticamente tampoco. Con estas instalaciones, que cada uno tiene una instalación con persianas, es como una tienda móvil, que le damos todo, claro, lógicamente son 3 meses, y hay que darle una cierta comodidad tanto al expositor como al visitante para que por ejemplo, estas medias sombras, un montón de cosas que hemos ido generando a través de los años, y hoy podemos decir que la gente está cómoda, a gusto, da un paseo por el evento, con el grupo familiar la pasa muy bien. ¿Novedades este año? Que siempre hay novedades, ¿cuáles son las? Bueno, hay muchísimas novedades. Todos los años trato de darte pequeños matices. Por ejemplo, este año como novedad tenemos Monte Picasa, que es una marca de ropa muy para esta zona, porque tiene toda instrumentaria de equitación, polo, para tanto el hombre como para la mujer. Y sabemos que aquí la gente es muy coqueta y que le gustan los detalles de últimas tendencias, y creemos que esta marca va a pegar muy fuerte y espero que nos continúe para el resto de los años. Tenemos un stand de minerales y fósiles de Brasil que es una maravilla. Lógicamente todos los años incorporamos algún stand de plata en especial. Por ejemplo, este año han venido de Ibiza un par de artesanos que vienen de Hippie Market y se han venido este año con nosotros. Esperamos que también logren su objetivo y nos acompañen muchos años más.
Bueno, un sinnúmero de expositores, la verdad, preciosos, que esperamos no defraudar al público que nos venga a ver, como todos los años, y esperamos que este año también sea aún más, ¿no? Mucho más. Gracias a todos. Bueno, nuestra concejala ya estrena el modelito ya de la Feria de Artesanía. Bueno, Ana, qué cosa más mona, ¿no? Sí, sí, precioso. Aquí hay preciosidades, ¿eh? Aquí hay que venir con la familia, con los niños. Hay una zona de chill out, tranquilidad, para tomarse un refresquito. Esto es una maravilla, hay que venir. Hay que venir. Pues estupendo, nada, que venga todo el mundo. Sí. Y bueno, esa noche te veremos también en la hoguera, en la noche de San Juan. Sí, ¿no? Allí en San Pedro Alcántara. Allí estaremos. De aquí para allá voy directa. Hasta luego. Vamos a hablar con Sin, que nos trae en esta 15ª edición de artesanía todo de la India, ropa muy bonita, complementos, bueno, cosas para el hogar, muchas cosas bonitas. Cuénteme usted, ¿qué ha traído en esta 15ª edición? Artesanía de la India, figura, elefante, búho, trae una figura grande. Qué bonita figura, esto de madera, ¿cómo está hecho? ¿Eso está hecho tallado a mano? Sí, hecho a mano, de tallado a mano, sí. Esto, pues, muy bonito, era para decorar en Marbella negocios. Sí, para tener suerte. Le podemos pedir buenos deseos. Bueno, tener suerte. Todo bueno, sí. Y luego tenemos vestidito, que estos, pues, son ropita. También ahí. De todo, muy buenos precios, ¿no? Y claro, solo. Precio muy barato. Solo, bueno, sí, qué barato, ¿no? Sí. ¿Y qué más cosas? Porque, por ejemplo, esto que tenemos cojines, ¿no? ¿Qué más cosas? Esta colcha para cama, para sofa, para colgar la pared, de algodón, le trae desde la India. Pues ahí tiene punta de cojines también. Qué bonito, todo esto artesanía, esto todo se hace artesanía, a mano, todo hecho a mano, bordado a mano, mira, está todo. Qué trabajo, qué bonito, bueno. Y tenemos más cosas, esto por ejemplo, también con cristalitos. Esta pupa llama para cintar. Vamos a sentarnos, ¿eh? ¿Qué tal? Voy a probarlo, sí, ¿me dejas probarlo? A ver, bueno, comodísimo, es muy cómodo y no ocupa mucho sitio para los apartamentos, para que se sienten los invitados, muy bien, sí, me parece muy buena idea. Y luego tenemos, ¿qué es esto? Bueno, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Dipu, Dipu Sharma. Dipu, cuéntame, ¿qué has traído? Pues aquí tengo cosas de la India, es, bueno, un búho, y está dentro, está tallado otro búho, o sea que está, sí, fíjate, la piedra, es una piedra, se llama alabastro. Pues sabe que conozco muchas personas que son coleccionistas de búho. Sí. Hay que decirle que los coleccionistas de búho, que mira qué cosa más original. De búhos y de elefantes también hay gente que colecciona. Sí. Tengo en madera y de piedra también. ¿Y hay alguna leyenda con los búhos? ¿Conoces alguna leyenda? Bueno, sí, dicen que son de la suerte. Y nosotros también le hicimos a la gente lo mismo, que son de la suerte, elefante y búhos. Que haya mucha suerte este verano a todos, ¿verdad? A todos. Eso esperemos, a ver si hay suerte. Venga, pues. Claro que sí. Bueno, vamos a ver esta figura más de cerca. Tenemos cajita, bueno, es que hay de todo. Mira qué cosa más bonita. ¿Y qué representa? ¿Qué representa esta figura? ¿Sí? Un dios de la India, buena suerte para trabajo, para dinero, para todo. Estupendo. Sí. Hay otro, mira, dios. Llama Ganesha. Hecho a mano, todo pintado a mano esta figura. También de buena suerte esta, de la India, de Magnesia. Bueno, pues que nos dé mucha suerte todos estas dioses, todas estas figuras, porque seguro que vamos a tener un verano espléndido, todo el mundo, claro que sí. Bueno, pues suerte también para ti. Gracias. Igualmente, gracias, suerte. Emiliano también nos trae su especialidad y unos crepes deliciosos y lo trae esta 15ª Feria de Artesanía. Bueno, ya nos encanta porque realmente es muy profesional y lo conoce mucha gente. Vamos a ver de qué se puede preparar un crepe. Bueno, ¿qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Hola, Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, qué bien estar en esta feria, poderle dar a probar a todo el que quieras tu crepe, porque creo que es delicioso. Yo no lo he probado, pero me han dicho que es exquisito.
Nada, la idea es continuar un poquito con el negocio que tenemos en San Pedro durante todo el invierno. Vamos a estar en el verano hasta el 15 de septiembre aquí, lo que dura la fiesta, la feria, perdón. Y nada, preparando crepes dulces y salados, de Nutella, dulce de leche, que es típico argentino, algo con frutas también, y los salados con jamón y queso, atún, un poquito como para que la gente que está paseando por la feria pueda tener otra opción más para, bueno, para comer algo mientras lo puede llevar en la mano, mientras visita los demás stands. La idea es estar un poquito noche también aquí. Y bueno, a medida que el público vaya pidiendo algo distinto, también podemos ir ofreciendo alguna otra variedad de crepes. Todo depende de cómo se vaya dando. Y además tienes una terracitito muy cookie, ¿no? La verdad que sí. Bueno, la idea es esa. Como tanto yo como otros chicos con otros stands, es tratar de ir mejorando de a poquito, dándole un look más importante, que aún siendo una feria, parezca un paseo de compras un poquito más de nivel. Todo desde mi punto puedo también ofrecer también que se puedan sentar, estar, relajarse un poquito, comiendo un crepe o tomando algo, inclusive de otro, del puesto de mojitos o de otro, cualquier otro puesto. Bueno, y vemos que tienes ahí cosas muy bonitas, ¿eh? Que bueno, que lo principal va a ser esto, pero sí que tienes también hay una muestra de cosas, sí, muy, muy exclusiva y muy bonita. Un poquito, ¿no?, de bisutería que trajimos de Tailandia. Muebles artesanales, cositas recicladas, de decoración, café en espresso también, que esto a la gente le encanta, porque es un café de calidad y que acompaña perfectamente a nuestros crepes. Vas a triunfar este verano, Emiliano, ya te lo digo yo, con esta cosa que huele desde lejos, ya cuando te unas de tus crepes. Eso intento, le pongo muchas ganas como para que las cosas salgan ricas y bonitas. Venimos a probarlo, Emiliano, muchas gracias. De nada. Llévame a la luna, con las estrellas a jugar. Quiero ver la primavera, Júpiter llegar. In other words, bésame. In other words, ten mi mano. Lléname la vida de canciones y de amor. Eres lo que quiero, lo que anhelo y mi ilusión. In other words, quiéreme. In other words, quiero. You fill my heart with